Bienvenidos y bienvenidas al programa de televisión de la clase de Ciencias Sociales de noveno grado. Hoy presentaremos el programa Unidos por la Paz, en donde reconoceremos la importancia que es la intervención de las Naciones Unidas y el fortalecimiento de la paz, no solo para el mundo entero, sino para nuestro país, Honduras. ¿Qué hemos aprendido sobre la ONU en nuestra clase de Ciencias Sociales? ¿Por qué es una organización tan importante, no solo para nuestro país, sino para el mundo entero? Reforcemos nuestros conocimientos. La Organización de las Naciones Unidas, es decir, la ONU, es la organización internacional más importante de la actualidad, integrada por 193 gobiernos de todo el mundo, que buscan unir esfuerzos para conseguir buenos resultados, reuniéndose libremente para trabajar juntos en favor de la paz y la seguridad de los pueblos, la lucha contra la pobreza y la injusticia en el mundo. Estos gobiernos o países están representados en el órgano deliberante, la Asamblea General. ¿Y cómo se creó esta organización? El nombre de Naciones Unidas fue utilizado por primera vez por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, el 1 de enero de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando representantes de 26 naciones aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los representantes de 50 países se reunieron en la Conferencia de las Naciones Unidas de San Francisco para redactar la Carta de las Naciones Unidas. Esta carta fue la base sobre la que se constituyó la organización. En ella se señalan tanto los deberes y obligaciones de los Estados miembros como los órganos y procedimientos que conforman las Naciones Unidas. La ONU, en el ejercicio de sus funciones del mandato que le ha otorgado la comunidad internacional, lucha por lograr los siguientes propósitos: mantener la paz mundial, respetar los derechos y libertades de todos los seres humanos, fomentar la amistad y armonía entre todos los países, ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas más necesitadas, resolver conflictos por medios pacíficos. La oficina central de la ONU se encuentra en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos de América. Sin embargo, la ONU tiene oficinas en todo el mundo, lo cual le permite a la organización llegar a todos los rincones y así conocer los problemas locales y estudiar las posibles soluciones. ¿Cómo ha ayudado la ONU a mantener la paz mundial? Durante décadas, la ONU ha ayudado a poner fin a numerosos conflictos, a menudo a través de actuaciones del Consejo de Seguridad. Cuando se presenta ante el Consejo una denuncia acerca de una amenaza a la paz, normalmente la primera medida que se adopta es recomendar a las partes implicadas que intenten llegar a un acuerdo por medios pacíficos. En algunos casos, el propio Consejo lleva a cabo una investigación y un proceso de mediación estableciendo principios para alcanzar una solución pacífica. A lo largo de los años, las operaciones de mantenimiento de la paz han evolucionado para cumplir los requerimientos de los diferentes conflictos y de un panorama político cambiante. Las operaciones se ampliaron en la década de 1990, cuando el final de la Guerra Fría creó nuevas oportunidades para acabar con las guerras civiles a través de acuerdos de paz negociados. Se puso fin a un gran número de conflictos. Desde sus inicios en 1945, una de las principales prioridades de las Naciones Unidas ha sido salvaguardar la paz, proteger los derechos humanos, establecer el marco de la justicia internacional y promover el progreso económico y social. Desde su creación, las Naciones Unidas han añadido nuevos retos como el cambio climático, los refugiados y el SIDA. También participan en una amplia gama de actividades para mejorar la vida de las personas en todo el mundo, como el socorro en caso de desastres, la educación, el adelanto de la mujer, así como la igualdad de género, las emergencias humanitarias y la salud, el terrorismo y el uso pacífico de la energía atómica, entre otros.
El concepto de desarrollo ha cambiado con los años y en la actualidad los países han acordado que el desarrollo sostenible que fomenta la prosperidad y las oportunidades económicas, un mayor bienestar social y la protección del medio ambiente es el mejor camino a seguir para mejorar la vida de la población. La ONU en Honduras. Honduras también fue uno de los países que firmó desde un principio la Carta de las Naciones Unidas en 1945. La organización siempre está velando en nuestro país por la contribución a la paz y la seguridad, la reducción de la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible, al igual que promover y fomentar los derechos humanos. Entre los objetivos que la ONU está trabajando en Honduras están fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos. Desde 1948, cada 24 de octubre se celebra el Día de las Naciones Unidas. Sin embargo, cada 21 de septiembre se celebra anualmente en todo el mundo el Día Internacional de la Paz. La ONU ha declarado esta fecha día consagrado al fortalecimiento de los ideales de paz, tanto entre todas las naciones y todos los pueblos como entre los miembros de cada uno de ellos.